Cama es una colección que invita e incita a romper con tabús y normalizar más el sexo. Mi nombre es Paula Chacartegui, tengo 22 años y acabo de graduarme en diseño de producto en Barcelona. Voy a hablaros de mi proyecto final de carrera que se llama Cama y es una colección de 5 joyas eróticas. Cama es unas joyas que hacen que puedas reconectar contigo misma y con tu pareja, que te lleva a una conexión con tu propio cuerpo y es un proyecto que también apunta hacia el bienestar de las personas porque trata y trabaja la salud y bienestar de las personas a través de la actividad sexual. La salud sexual tiene una actividad y un ejercicio tanto físico como mental que al final te lleva a una sensación de bienestar porque hay una segregación de hormonas y un gasto calórico que, como cualquier otro deporte o cualquier otra actividad, te beneficia. La actividad sexual engloba pues, una parte muy psicológica y mental que tampoco he dejado de lado y que también está intrínseca en el proyecto en sí. Existe mucho pudor a la hora de hablar de sexo porque no nos han educado como para hablarlo con naturalidad. No sé, yo creo que si has tenido mucha suerte igual has podido leer algún libro, pero si no te has quedado como en la lección de la profesora de cómo no quedarte embarazada y ya está. Entonces con esta colección quisiera pues, poder brindar una oportunidad a la conversación primeramente y por qué no en una segunda fase pues, a un encuentro físico con tu pareja y poder normalizarlo así de alguna manera. En una primera fase se llevarían como joya para su mera contemplación y para que pueda enfatizar en alguna zona del cuerpo y que tú lo puedas ver. Y una segunda fase en la que, si se desarrolla debidamente el proyecto, porque ahora no todas las piezas son funcionales, poder en la intimidad o no, esto ya según el usuario, pues poder llegar a utilizarlas. Ahora son de vidrio y silicona, tienen el factor funcional y estético que considero que pueden justificar que sean tanto joyas como productos. Siempre dando yo como un margen muy, muy amplio en cuanto a su uso. Creo que hablando de sexo no se puede determinar una forma estricta de conducta ni hablar ni de gustos, géneros ni tiempos, ¿no? Pero sí me gustaría que se plasmara también como un producto porque anima a eso, a también tener una actividad y una acción. Considero que es súper positivo que puedas llevar contigo una pieza, una joya erótica que te cuestione temas y que dé posibilidad a un diálogo, ¿no? De las 5 joyas hay 2 que sí que se podrían usar y se podrían vender. De hecho, se han vendido ya algunas y estas son los anillos y los contenedores de lubricantes, aceites o perfumes. Las otras 3 no están en fase de desarrollo y son muy conceptuales por ahora. Los tonos de toda la colección son blancos, negros y transparentes. Y creo que estoy tratando un tema tan amplio y tan libre y tan natural que se me haría muy contradictorio cerrarlo a un género en concreto. Yo me he topado con mucha gente, yo llevándolas, que no saben, que es como qué bonito y esto lo has hecho tú y se quedan ahí hablando pues y realmente no te das cuenta, ¿no? Entonces igual lo llevas o lo sacas en una cena noche vieja y nadie se da cuenta y si sí, pues creo que es una bonita manera de poder tratar el tema, sacar el tema a la luz y romper con el tabú y con el pudor que lleva todo este tema detrás y reírse un poco también, ¿por qué no?